La clave está en entender qué te están preguntando. Vamos a entender primero la pregunta para luego buscar qué información nos están dando y con base en ello establecer un plan de acción. ¿Ok? Vamos a ver qué nos preguntan. ¿Cuántos días tardará la ranita en llegar por primera vez a la parte más alta del pozo? ¿Cuántos días? Quiero saber cuántos días va a tardar en llegar por primera vez a la parte más alta del pozo. Entonces, ¿qué le pasó a la ranita? Ella se cayó, está abajo y empieza a subir. ¿Pero sube cómo? Ah, cuidado. Mira, sube durante el día 2 metros, pero por la noche se resbala 1 metro. Es decir, que si tú piensas en el día completo, atención a esto, sube 2 metros y baja 1 metro. Y aquí tú dices, bueno, pero sí, durante el día sube 2 metros y por la noche baja 1 metro, tú podrías decir que en una recta numérica, en un día entero, sube 1 metro. A eso lo podríamos concluir, ¿sí o no? Imagínate que la ranita está acá abajo. Ella está subiendo 2 metros y luego baja 1 metro. Es decir, que en un día completo, ella está subiendo 1 metro. ¿Cuántos metros tiene el pozo? El pozo tiene 10 metros en total. Entonces, si por día, atención a esto lo que te voy a decir, si por día ella va a ir subiendo en total 1 metro por cada día, para subir 10 metros, tú dices, sencillo, son 10 días entonces. Ok, pero ya va. La pregunta es lo más importante. ¿Cuánto tardará en llegar por primera vez la ranita a la parte más alta del pozo? ¿Serán 10 días o menos de 10 días? Entonces ahí tú dices, bueno, vamos a ver algo. Vamos a analizar con la recta numérica qué es lo que está pasando. Atención que voy a ir colocando números en la recta numérica. En el día 1, sube 2 metros y cae 1. Es decir que en el día 1, si aquí estamos hablando de metros, está a una altura de 1 metro. Ella subió un poquito. Día 2, sube 2 metros, llega hasta 3 y cae, vuelve hasta 2. Entonces en el segundo día llega a 2 metros. ¿Qué pasa en el día 3? Sube 2 metros más. Si estaba en 2 metros, sube 2 metros más, llega a 4, pero baja 1, cae en el número 3. ¿Qué pasa después del tercer día? Sube 2 metros, llega a 5, pero se resbala y cae en el número 4. Está a 4 metros de altura. Y así sucesivamente. Entonces, voy a hacerlo ahora un poquito más rápido. En el día 4, cuando adelanta, sube al metro a 6 metros, pero se resbala, cae en el 5. Aquí sube a 7 metros, se resbala, cae en el 6. Acá sube a 8 metros, se resbala, cae en el 7. Cuidado. En el día 7, sube 2 metros, llega a 9. Casi se sale la rana, pero se resbala, cae en el número 8. ¿Qué pasa en el día 8? Después de 8 días, ella subió 2 metros durante el día. Conclusión. Cuando llega por primera vez, mira que la pregunta es lo más importante. Cuando llega por primera vez a la parte más alta del pozo, no significa que se pueda salir. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa y son dos cosas distintas. Una cosa es que me digan cuándo llega a la parte más alta del pozo y otra cosa es que la pregunta sea cuántos días tardará en salirse del pozo. Por eso la pregunta es la clave. Ahí, después de 8 días, sube 2 metros en mediodía, llega a la parte más alta y sí, la ranita se resbala otra vez, pero llegó por primera vez, ¿en cuánto tiempo? En 8 días y medio. ¿Por qué mediodía? Porque por la mañana, durante la mañana, la rana subió esa cantidad de distancia y mira que una recta numérica, tú puedes representar esa situación y establecer números y poder establecer conclusiones. La importancia de una recta numérica para interpretar esta situación, ¿qué te parece? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuántos días tardará la ranita en llegar por primera vez a la parte más alta del pozo? Tardó 8 días y medio y no fueron 10. 10 días son un día y medio más que esto.
Pobre ranita, ya por lo menos por primera vez llegó en este tiempo. De esa forma la recta numérica la vamos a interpretar, a entender. Y mira ahora, por ejemplo, cuando tengamos este tipo de situaciones. Vamos a meterle más nivel de dificultad a esto. Mira esta primera recta que tenemos acá a la izquierda. Tú ves los números. Hay unos números faltantes. Vamos a completarlos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la más sencilla, la que está en la esquina superior izquierda. El primer número es el 39. Después aparece 41, luego aparece 43 y aquí hay unos valores que no están y necesitamos completarlos. ¿Qué números deberían ir allí? Ajá, yo sé que ya estás sacando la cuenta. ¿Recuerdas las reglas que tiene la recta numérica? La primera regla es que la distancia que hay entre todos los números de la recta debe ser la misma, en una escala lineal. Ya en bachillerato uno, y en la universidad uno empieza a hablar de escalas logarítmicas, esas cosas, y eso no estamos hablándolo aquí. Una escala lineal. La diferencia tiene que ser la misma. De 39 a 41, ¿cuánta distancia hay? Entre el 39 y el 41, ¿cuánta distancia hay? Tú dices, claro, desde aquí hasta aquí hay dos unidades de distancia. En el fondo, chicos, tú lo puedes conseguir restando. Ahí está la clave de las operaciones matemáticas. La diferencia es la resta. Si tú sacas la diferencia entre 41 y 39, te está diciendo cuánto le falta al 39 para llegar al 41 y son dos unidades. ¿Serán dos unidades también del 41 al 43? Sí. O sea, aquí tienes otras dos unidades más. Quiere decir que en cada espacio vas a ir subiendo dos unidades. Al 43, súmale dos, porque son dos espacios, y 43 más 2 daría 45. Si al 45 le sumas otros dos espacios, daría 47. Si al 47 le sumas dos espacios, daría 49. Y si le sumas dos espacios, 51. Dos más, 53, 55, 57. Y ahí ya lo terminaste. Y dices, genial, ya terminamos la primera recta. Estuvo sencilla, ¿sí o no? Vamos a aumentarle el nivel de dificultad, ¿te parece? Vamos a ponerla más complicadita. Mira esta. 7 es el primer número. Abajo a la izquierda, chicos. 7 es el primer número. ¿Ok? Atención allí en casa. La de abajo a la izquierda. 7 es el primer número. El segundo número no está. El tercer número ya se sabe que es 17. El cuarto número no está. Luego empieza 37, 27, 32, 37, 42, 47 y así sucesivamente. ¿Qué vas a hacer? Ubica en la recta. Si tienes dos números consecutivos, o sea, dos números que estén ubicados uno al lado del otro en la recta, te aferras a eso para saber cuál es la distancia que hay. Tú podrías decir, entre estos valores que están acá, cuál es la diferencia que ellos tienen, y es sencillo trabajarlo por allí. Mira que de acá, por ejemplo, si al 47, vamos a suponer que nos enfocamos el 47 y el 42, ¿qué distancia hay entre estos dos números? ¿Cuánto le falta al 42 para ser 47? O pensarlo como 47 menos 42. Exactamente, ya me lo dijiste, 5. 5 unidades significa que en esta recta, por cada paso que tú des, vas a ir de 5 en 5. Por cada paso sería 5 unidades. Si aquí estamos en el número 7, empezandito, sumamos 5 unidades, ¿y en qué número caemos? 7 más 5, caemos en el 12. Te pregunto yo, al 12 si le sumamos 5 unidades caemos en el 17. Claro que sí. Entonces mira que acá caemos en el 17 y así podemos completar. ¿Cuál es el número que nos falta aquí? 17 más 5 serían 22. Y mira que si al 22 le suma 5 da 27, 32, 37 y así sucesivamente. Esa es una forma, pero te voy a mostrar otra para que veas que en la matemática no existe una sola manera de pensar. Todos aprendemos de formas diferentes. Nuestras inteligencias no son las mismas. Tú puedes escoger un camino alterno al que yo acabo de decir y llegaste al mismo resultado. Si es lógicamente el análisis que hiciste y si tiene un razonamiento adecuado, eso está bien. Hay diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, mira esto. Voy a quitar todo esto un momentico porque aquí primero buscamos cuál es la diferencia, cuál es la distancia entre esos números que se conocen allá. Pero, ¿qué pasaría si tú te concentras aquí entre el 7 y el 17 para saber cuál es el número que va en el medio? ¿Cuántos espacios recorriste desde el 7 al 17? Y tú dices, bueno, del 7 al 17 fueron 1, 2 espacios. Ok, son 2 espacios.
Ahora, ¿cuál es la distancia completa que hay entre el 7 y el 17? ¿Cuánto le tienes que sumar al 7 para llegar al 17? O 17, restarle 7. Exactamente, 10, ¿verdad que sí? Entonces, como esa distancia que tú tienes allí, mira este otro análisis que estamos haciendo, como esa distancia de aquí hasta acá es sumarle 10 y son dos espacios acá, el 10 lo divides entre esos dos espacios porque es la cantidad de pasos que tú tuviste que dar para llegar del 7 al 17. Entonces, si al 10 lo divides entre 2, te da 5. Ahí estás encontrando que cada paso son 5 unidades. Y 7 más 5 es 12, más 5, 17, más 5 daría el 22. Y mira que no trabajamos con los que tenemos de este lado. Entonces tú puedes analizarlo de diferentes formas y eso es lo divertido de la matemática. Diferentes caminos para llegar a la misma solución. Y tú tienes que practicar para que puedas encontrar cuál es el camino que se adapta a tu manera de pensar y a tu manera de razonar. Entonces ahí la matemática la hacemos y decimos, interesante, ¿no te parece? A mí me parece súper interesante. Ahora, con la recta numérica ya entendimos cómo es el proceso. Ahorita luego de la pausa vamos a regresar y vamos a completar acá esta y tenemos otros juegos acá para que lo podamos hacer juntos. No te vayas. ¿Cómo les parece el tema de hoy? La recta numérica. Está como duro. Los números nos indican de una manera perfecta cómo es que en una secuencia cada cosa se conecta. Del 1 va el 2 y el 3 y a lo que al 4 respecta lo siguen el 5 y 6 de una manera directa. Son números positivos que de una forma correcta se encuentran a la derecha del cero que los conecta, pero a la izquierda también hay una cuenta selecta de números negativos que también la recta afecta. Números de lado a lado es lo que uno detecta, siguiéndose uno a uno conformando una gran secta, y van hasta el infinito como una gran recolecta, que nos aclara mil dudas y lleva por nombre recta. Continuamos acá en Profes Melos de la Escuela de Colores y ustedes saben que este es el momento más bonito de todos, donde están los mensajes que nos dejan a nosotros a través de la transmisión en directo en Facebook en Teleantioquia. Por acá, hola Profes Melos, soy Valery Osorio del grado cuarto de la Escuela Normal Superior Señor de los Milagros y vivo en San Pedro de los Milagros. Veo Profes Melos casi todos los días y quiero saludar a sus amigos. ¿Quiere saludar a sus amigos? Uno se llama Samuel, su hermano Mateo y Martín. Muchas gracias y salud a todos los profes Melos. Gracias y bienvenidos siempre al programa. Por acá, hola profes Melos, saludos a la institución educativa Atanasio Girardot, sede Olaya Herrera, es Alejandro Cortés Mejía, desde Girardota, vereda Juan Cojo. Súper. Por acá también, buenos días profes Melos, me encantan tus clases, me llamo Osman Jiménez. Hola Osman. Del grado tercero 2, un saludo para sus compañeros y también a la profe María Eugenia. Le mandamos un saludo enorme a todos ustedes. Y adivinen qué, ya tenemos la primera llamada. Esta llamada es de Itagüí. Es una llamada especial porque fue nuestra niña mela del día, Angeli. Hola Angeli, ¿cómo estás? Muy bien, profe, te amo, es un honor llamarte por primera vez. Ah, qué genial. Mira Angeli, yo estoy muy contento de tenerte acá en el programa. Yo también estoy contenta, yo ya he llamado, pero esto es un milagro que me entre la llamada contigo. Ya habías hablado con la profe Aleja, ¿cierto? Sí, señor. ¿Con la profe Ana María? Con la profe Aleja y con la profe, creo que también con la de sociales. Ah, súper bien. Mira, y a ver, ¿qué edad es que tienes tú? Recuérdame, porfa. Tengo 10 años. 10 años. Mira, Angeli, yo estoy impresionado contigo y con lo inteligente y lo impresionante que lees. ¿Cómo puedes leer tan bonito?
Bueno, es que yo desde mi casa practico mucho con la lectura con mi mamá. Yo leo, ella lee, nos returnamos para leer. ¡Ah, qué genial! ¿Y qué, digamos, qué áreas te gustan más en la lectura? Pues me gusta mucho en la lectura la filosofía. Súper. Mira, me contaron algo, que tú querías conocer el mar y que ya lo conociste, ¿cierto? Sí, señor. Hace poquito. Ajá, hace poquito. ¿Y qué te pareció el mar? Muy bonito, es el de Tolucobeña. ¡Ah, qué genial! ¿Y el agua estaba muy fría o caliente? Es caliente y también conocí las islas de San Bernardo por el archipiélago de Morrosquillo más ¡Uy, adelante. qué delicia! ¿Y te divertiste mucho por allá? Sí, estaba muy bueno todo. Hasta mi mamá creó un video con fotos y también con también videos los junto y creó ya el video es larguito de 6 minutos y con la canción que la mayoría de niños conocen que es Vamos para la playa. Ajá, genial, sí, esa a mí me gusta mucho, es la perfecta para ir a la playa. No la voy a cantar en este momento porque yo canto bien, pero se escucha mal, Ángeli, ¿oíste? Sí. Mira, Ángeli, ¿qué te pareció la clase de matemáticas? Estaba muy buena, aprendí algo nuevo. Mi mamá me dijo que escuche muy atenta eso porque eso me lo van a enseñar en sexto. Súper, excelente, Ángeli. Mira, yo te tengo aquí una actividad para hacerla juntos, ¿te parece? Sí, señor. Mira, resulta que aquí tenemos una recta numérica y tenemos que ubicar en la recta numérica, Ángeli, la cantidad de, vamos a pensar que estas son abejitas, listo, la cantidad de abejitas que hay en cada frasco. Entonces, en el primer frasco, ¿cuántas abejitas hay y en dónde lo tendríamos que ubicar en la recta numérica? A ver, ya te va a llegar la imagen. Hay tres abejitas. ¿Cómo? Hay tres abejitas. Muy bien. Y entonces, en la primera recta numérica, ¿dónde tendríamos que señalar la cantidad? Hay que señalarla donde está como entre el 1 y el 3, si no me equivoco. Ok. Como hay tres abejitas en nuestra recta numérica, si queremos señalarlo, tendríamos que ubicarnos en la cantidad que hace referencia a esas abejitas que tenemos dentro del frasco, Ángeli. ¿Listo? Por sí, lo señor. Tanto, para señalarlo aquí vamos a resaltar el número. ¿Qué número crees que vamos a resaltar ahí? El 3, okay. Porque ya que es la cantidad exacta de las abejas. Exacto. ¿Y en el segundo frasco? ¿Cuántas hay? Regálame un segundo y yo cuento las del segundo frasco. Listo, hágale. Hay 9. Ah, súper, las contaste muy rápido. ¿Y en dónde lo vamos a ubicar? Donde está el número 9. Muy bien, entonces aquí tenemos una recta numérica en donde el número 9 sería el número que señalamos como la cantidad de abejitas. Súper bien. Ángeli, estoy súper contento de que estés participando con nosotros el día de hoy. ¿Tú le quieres dejar un saludo a alguien? Sí, señor. Le quiero a ti también un saludo, te lo mando, y a todo mi colegio de la Diego Chavarría, Misa Zitagüí, y a mi tía que me consiente mucho y que es muy linda conmigo, Vale. Excelente, mira. Te mandamos un abrazo enorme así del tamaño del cielo. Gracias por llamar y participar. Y sigue practicando, que no solamente vas a ser la mejor en lo que te gusta, sino que también vas a ser única. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Que muy te bonitas vaya palabras. Súper bien, Angeli. Chaito. A ti igual, un abrazo también muy enorme. Chaito, Angeli, que te vaya genial. Bueno, aquí la idea también es ir completando las rectas que tenemos presentes. Entonces, por ejemplo, vean esta recta de acá. Está un poquito más complicada. El primer número que aparece es el 32. Luego de 3 espacios aparece el 50. Y luego de 1, 2, 3, 4 espacios aparece el 74. Y tendríamos que completar cuáles son los números que hacen falta en esa recta numérica para que la escala se pueda mantener. Entonces ahí tú dices, no hay números consecutivos, ¿cierto? O sea, no hay un número después del otro dentro de la recta, entonces la diferencia entre dos valores que están uno después del otro, no los tenemos. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. Por ahora, hay más maneras, pero hay dos formas iniciales de hacerlo. Entre el 32 y el 50 son 3 espacios. Tú puedes saber cuánto se aumentó del 32 al 50. Para continuar el razonamiento, vamos a hablar aquí en este caso con otra llamada que tenemos de Salomé desde Río Negro. Hola, Salomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe.
¿Cómo te va, Salo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Excelente. Qué buena energía tienes, Salomé. Me encanta. Gracias. Mira, ¿qué edad tienes? Tengo 10. 10 añitos. ¿Y sí, en qué grado estás? En quinto 3. En quinto 3, súper. ¿Y cómo te va con la matemática, Salomé? Me va bien. ¿Sí? Ah, qué sí. Bueno. ¿Y qué te pareció la clase de hoy? Me pareció súper chévere. Ah. Está súper divertida y me parece que los números son muy importantes. ¡Excelente! Salo, mira, entonces hacemos juntos aquí cuáles son los números que faltan en la recta, ¿te parece? Vale. Genial. Salomé, tenemos un primer valor que es 32, ¿listo? Sí. Y después de tres espacios tenemos el 50. Ajá. ¿Cuánto subió del 32 al 50? ¿Cómo podríamos calcular eso? 33, 34, 35, 36, 37, 10... Ok. 15. Hey. Subió 18 cosas. ¿Cuántos? 18. Salomé, me encantó la forma en que lo razonaste. Interesante. Mira que tú te ubicaste en el 32 y empezaste a subir. Y dijiste del 32 al 42, ya de una saltaste a 10. Y después 5 más y otro poquito. ¿Y llegaste a cuánto? A 18. Súper, Salomé. Genial. Esa es una forma de hacerlo. Son 18 sí. Unidades que se aumentó. Salomé, ¿cuántos pasos se dieron? Se dieron 18. Ajá, pero del 30... Mira la recta. Vamos a ubicar la recta, Salo. Voy a reformular la pregunta porque yo no la hice bien. Del 32 al 50, ¿cuántos pasos en nuestra recta numérica tuvimos que dar para llegar del 32 al 50? Tres. Exacto, tres pasitos, ¿cierto? Sí. Entonces, si fueron uno, dos... Dos y tres. Tres pasos, para tú poder llegar a 18, Saló, ¿cuánto Salo. Tendría que valer cada uno de esos pasitos? A ver. Ajá. Piénsalo. Yo te preocupes que yo te espero. A ver. Ahí hay una operación matemática que podemos hacer. Mira que el total es 18... Y fueron tres pasos. ¿Cuánto? No, van 8 en 8. De 8 en 8, vamos a ver, ¿te parece? Vamos a ver si será de 8 en 8. Del vale. 32, si sería 8 más 8 más 8, haciendo la cuenta, Salo, no llega a 50, se pasa. Antes, venga, lo voy a contar. Ajá, vamos. 32. Mira que si usamos el 8 que acabas de decirme, 32 más 8, caemos en el 40. 40 más 8 es 48. Y 48 más 8, mira que da 56 y tú quieres que dé 50. Entonces, sí. ¿Cómo? Entonces debería ir en. A ver. Ajá. Sí, ahí. 56, entonces tengo que armarle 8 menos. Entonces. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Debería ir en 5 en. No, en 5 en 5 no. Ajá. Casi, estás cerquita, estás caliente. No debería ir en 5 en 5 porque no da. Ajá. Entonces debería ir en 6 y 6. Eso, muy bien, Salo, de 6 en 6. Porque si le sumamos 6 al 32, llegaríamos aquí a 38. Si le volvemos a sumar 6, 38 más 6, serían 44. 38 más 6 es 44, ¿listo? Uh-huh. Y si le volvemos a sumar 6, mira que efectivamente 44 más 6 es 50. Uh-huh. Ahora, Salomé, te voy a enseñar una estrategia que te permite a ti llegar directo al valor. Lo que hiciste estuvo bien, ¿ok? Pero si tenemos un atajo para llegar e invertir mejor el tiempo, tú dices, ¿cuánto fue la distancia total? Fueron 18, Salo, mira, fueron 18. Como fueron tres pasos, tú puedes hacer la división de 18 entre 3. ¿Qué número multiplicas por 3 que te daría 18? 3 por 6. Por 6, y mira que ahí lo tienes de una vez. Ya sabes que 6 por 3 es 18, y mira que ese 6 significa que es la distancia en cada uno de los pasitos. Ah, sí. ¿Listo? Sí. Súper. Salo, ¿le quieres dar un saludo a alguien? Sí, primeramente a usted le mando un abrazo gigante y a la profesora que nos dio el primer de sociales.
Súper. Les mando un abrazo. Saludo a mi profesora de la Baldomero, Carmen Emilia, del grado 5-3, y a todos mis compañeritos. Y a todos los niños que nos están viendo, que sigan viendo lo que es muy importante, la matemática y las otras áreas. Que gracias a esto podemos seguir adelante. Genial, Salo. Qué bonitas palabras y gracias por participar. Por cierto, ¿ya te habías llamado antes? Sí. Sí, ¿y con qué profe habías hablado? ¿Conmigo? No. No, esta es la primera vez. Super. He hablado con la profesora de inglés. ¿Qué? Y la de sociales. Excelente, Salo. Te mandamos un abrazo enorme también y gracias por estar allí participando también, ¿oíste? Ok, Dios les bendiga. Chaito, igualmente. Que te vaya genial. Chao. Para terminar de engranar algo acá, ese 18 entre 3 da 6, pero también si la división por el momento se te dificulta un poco, recuerda que la operación inversa de la división es la multiplicación. Si tú, por ejemplo, quieres llegar a 18 y se dieron 3 pasos, ¿qué números multiplicas por 3 para poder llegar a 18? En vez de pensarlo como una división, piénsalo como una multiplicación. ¿Quieres llegar a 18? Si fueron 3 pasos, ¿cada paso cuánto tiene que valer? De a 6, porque 6 por 3 es el que da 18 y ahí tienes esa cantidad. Entonces, de esa manera, con la matemática podemos relacionar la recta numérica con la vida cotidiana. Y allí, para nosotros, la clave está en conectarlo en todo momento. Es importante que tengamos presente en situaciones como estas que la recta la podemos tener de manera vertical. Todo lo que hicimos ahorita se pueden hacer de manera vertical, de manera horizontal, rectas en diagonal, se pueden hacer sin ningún tipo de problema, porque mira que cuando tenemos termómetros, reglas o en la vida cotidiana van a estar ahí presentes y tenemos que interpretarlos. Y tenemos por acá una última llamada. Miguel, desde el barrio Las Margaritas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Súper bien, campeón. Y aquí con esa energía tuya, ¿cómo no estar súper bien, ah? Mira, Miguel, ¿en qué grado estás? Estoy en cuarto 3. En cuarto 3, entonces tienes 10 años. No, tengo 9. 9, ah, genial, Miguel. Mira, ¿y cuál es tu área favorita? Es matemáticas. Sí, ¿y cuál es tu operación matemática favorita? Siempre hay una. El de la pizza multiplicadora. Ah, ¿te gusta la pizza multiplicadora? Súper bien. Entonces, ¿ya habías visto antes la recta numérica? No, profe. No, mira, resulta que la recta numérica en el fondo también es como si estuviésemos multiplicando. ¿Te diste cuenta que aquí necesitábamos multiplicar también 3 por algo para dar 18? Entonces, ¿pero me lo vuelve a repetir, por favor? Sí, con todo el gusto, campeón. Que las tablas de multiplicar y la forma de aprendérsela también se representa aquí en la recta numérica. Si tú manejas las tablas de multiplicar, esto es clave para que a ti te vaya mucho mejor en este tipo de ejercicios. ¿Listo? Mira, Miguel, ¿tú le quieres dejar un saludo a alguien? Sí, profe, yo le quiero dejar un saludo a mi profesora Lida del colegio Antonio José de Sucre, de grado 4-3. Genial, ¿y qué le quieres decir? La quiero mucho. ¿Y qué le quieres decir? Que la quiero mucho y la extraño mucho. Súper bien, Miguel, gracias por llamar y por participar acá en Profes Melos. Te esperamos en todo momento, ¿viste? Bueno, gente, y yo, antes de despedirme, quiero enviarle un saludo enorme a mi sobrino Matías, que mañana cumple 4 añitos. ¡Feliz cumpleaños, campeón! Eres mi capitán. ¡Chao!
Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene interpretación en lengua de señas colombiana. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Un perfil criminológico. El perfil criminológico es para poder identificar situaciones o eventos que se han venido dando a lo largo de tu vida y que te han de alguna manera orillado o llevado a cometer un delito. Penetrar las mentes asesinas más temidas de México. Hablar con psicópatas, violadores, pirómanos seriales, horas, días, meses, para entender los detonadores de su acción. Es la misión que Mónica Ramírez, una de las criminólogas más importantes del continente, asumió como una causa para ejercer su profesión que la ha llevado a convertirse en un referente. Y me han reportado algunos asesinos y asesinas en serie con quienes he trabajado, es que se horrorizan de lo que fueron capaces de hacer, pero es en los asesinos en serie o violadores seriales, o bueno, dentro de la violencia serial, que no son psicópatas. Un psicópata no se arrepiente de nada. Además, los narcos más buscados como Joaquín El Chapo Guzmán y Damaso López el Licenciado o líderes del cartel de Sinaloa se han confiado a Mónica y han sido objeto de los perfiles psicológicos que realiza para entender el universo criminal y evitar nuevas víctimas. Mónica Ramírez, sin duda, una de las criminólogas más importantes de América Latina. Bienvenida a Fuerza Latina. Gracias por haberme invitado. Yo estoy aquí con ustedes y para todo el auditorio que nos ve, encantada de compartir este ratito con ustedes. Mónica, naces en Chihuahua, en una familia, digamos, en unas condiciones privilegiadas, pero en una ciudad, en una zona de México donde ya empieza a sentirse y a verse la violencia con mucha fuerza. ¿Por qué decides hacer de tu vida profesional un camino para perpetuarse cerca a esa crueldad, a esa violencia? Cuéntanos de ese episodio que vives a los 6 años. Ocurre que un día llego yo a los 6 años del colegio y veo como película, ahora sí que ¿no? Tremendo, coches de policía, todo mundo. Y dije, ¿qué está pasando? Entonces me bajé del bus del colegio y fui hacia esa esquina. Entonces, claro, que por supuesto que me voy metiendo entre la gente hasta que llego a los escalones, ¿no? A los escalones del edificio. Y llego yo justamente a esta parte, este lugar, que es donde pasó todo lo malo, que era la recámara de la chica. Habían asesinado a una mujer, a una chica de haber tenido unos 23 años más o menos. Estaba ella acostada como en la esquina de la cama, le colgaba un brazo, le colgaba una pierna, estaba boca arriba y tenía la habían apuñalado en el pecho y en el cuello, ¿no? Entonces, cuando yo llego y veo todo eso, sí es como un... O sea, fue el primer evento de esta naturaleza con el que yo tuve contacto. Creo que ese fue uno de los eventos más importantes que marcó mi vida, ¿no? La marcó a tal grado que yo decidí poder dedicarme o querer dedicarme a lo que yo hago. Fue un ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que pasar por la mente de una persona para hacer eso? ¿No? O sea, para haber cometido eso. Es quizás esa curiosidad por la naturaleza humana la que te lleva a estudiar primero psicología y después a especializarte en criminología. Tú, en ese momento, desde que decides tu carrera, empiezas a percibir que tu vida no iba a ser una vida como la de tus amigos, tu amigas o tu círculo social. Fíjate que siempre he sabido lo que quiero. Desde que sucedió eso a los 6 años, posterior a eso, bueno, pues se vino dando donde yo vivía, que en Ciudad Juárez, Chihuahua, del estado de Chihuahua, la frontera, el fenómeno de las muertas de Juárez. Era una cosa que yo decía,
es que diario desaparecen y desaparecen y desaparecen mujeres, ¿y dónde están? Y luego se encontraban los cuerpos tirados como si fueran una envoltura de algo que te acabas de comer y ya no lo tiras ahí despreocupado por la ecología, ¿no? Entonces, desde muy chica yo dije, es que yo quiero saber. Y le salto a mi padre con esta inquietud, ¿no? Tenía yo 11, 12 años, o sea, le digo, yo quiero estar enfrente de las personas que han cometido delitos y han dejado heridas profundas en la sociedad, ¿no? Le salto yo a mi padre con eso y me dice, pero a ver, ¿qué vas a saber tú si no sabes todavía qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Pero yo quería estar en la mente de esas personas perversas, o sea, para poder entender y poder comprender. Y cuando descubro que no solamente es, ok, estoy frente a un criminal y puedo entender lo que le pasó en su vida, puedo entender por todo lo que él ha atravesado y cuáles fueron las decisiones que lo llevaron a decidir, ¿no?, comportarse violentamente y llevar a cabo un crimen. Y cuando yo me doy cuenta que eso que yo puedo identificar puede servir para prevenir, uy, no, yo dije, esto es lo mío. Mónica, tengo que confesarte que me parece fascinante estar hablando con alguien que no busca qué pasó, sino el por qué pasó. Pero desde esta lógica, ¿dónde está para ti esa línea tan delgada entre entender y justificar? Bueno, yo lo debo de tener muy claro, porque yo intento que la gente o quien me pidió que hiciera el perfil, aproximar a esas personas a un entendimiento de la vida del criminal o de la criminal para que puedan comprender los factores que se mezclaron y el cómo estos se mezclaron para que termine o haya terminado convirtiéndose en un criminal, ¿no? Entonces yo debo de nunca olvidar frente a quién estoy, eso es básico. O sea, porque de pronto te encuentras, de pronto yo me encuentro platicando con ellos como si nos estuviéramos tomando un café. Entonces, es esta parte de decir, no se me olvida con quién estoy. Y no vine aquí a justificar sus actos y tampoco vine a juzgarlo, porque ya ha sido juzgado o está siendo juzgado por el sistema correspondiente, ¿no? Tu nombre era ya muy conocido en el mundo de la criminología, pero llegó a todos los países, a todas las esquinas, cuando te sientas horas y horas con el Chapo Guzmán. Pero eso es en realidad una pequeña parte, Mónica, de tu extensa carrera. Cuando empezaste tus prácticas, y por eso vuelvo al principio de tu carrera, te sentaste frente a un joven que había asesinado a casi toda su familia porque estaba siendo abusado física y sexualmente y porque no quería que su hermanito viviera lo mismo, que además ya era de conocimiento de su mamá, el abusador era su papá. ¿Qué hizo esa escena tan dramática en ti? Al momento en el que a mí me dicen, Mónica, bienvenida, por supuesto que quieres hacer tus prácticas profesionales aquí en reclusorios, bienvenida. Ya tenemos un caso, y es el caso de este joven, un jovencito de... habría tenido él, que tendría como 18 años precisamente, de la alta sociedad de Torreón, Coahuila, que termina matando a su madre, a su padre, a su hermanito pequeño con la escopeta de cacería del papá porque estaba siendo abusado física y sexualmente por el padre y la mamá lo sabía y no había hecho nada al respecto. Entonces lo que hace es mata a toda la familia, menos a su hermana de mi edad, en aquella época, porque la hermana andaba en el cine, ¿no? El hermano había matado al hermanito pequeño para que no viviera lo mismo que él vivió, ¿no? Entonces, es un caso de altísimo impacto, ¿no? Muy tremendo. Mónica, me das pie para preguntarte algo fundamental. ¿Un asesino en serie o un psicópata, porque hay asesinos en serie que no son psicópatas, nace o se hace? La respuesta para esa pregunta, desde mi perspectiva como criminóloga, es que naces y te haces. Nosotros nacemos ya con un kit, digámoslo de esa manera,
pero ese kit puede venir con ciertas deficiencias. Y luego viene la parte social, que es la parte que nos moldea de alguna manera los comportamientos, y ahí entran desde el grupo de amigos, los grupos a los que estamos acostumbrados a ir. Y luego viene la parte cultural. La parte cultural también es bien importante, porque, por ejemplo, ahorita aquí en México estamos viviendo una narcocultura muy tremenda, que les está enseñando a los chicos, a los adolescentes, que puedes ganar dinero fácil, que puedes tener las mujeres que quieres y que puedes tener poder sobre todo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante ver a un ser humano desde la perspectiva bio, psico, social y cultural, y también a los fenómenos criminológicos. Eso es lo que hace importante esta parte. Y con todo ese conocimiento y experiencia llegas a sentarte frente al Chapo Guzmán. Tú te sientas frente al hombre que fue el más buscado quizás del continente en algún momento, lo miras a los ojos y le preguntas si es consciente del daño que ha causado. Mónica, ¿qué ves en esos ojos? Bueno, en el caso prácticamente del Chapo Guzmán, él se ve a sí mismo como un empresario. Él se ve como un CEO de una empresa. Entonces, eso le permite justificar su, o sea, para él, como autojustificarse, ¿no? Él me decía, Mónica, no, pues es que, a ver, la droga que se meten lo hace la gente con pleno conocimiento de causa. O sea, lo hacen porque quieren, no porque lo estén obligando. Entonces, de esa manera es como él dice, la gente que consume mi producto lo hace porque quiere, no porque se le obliga. Eso es lo que le permite autojustificarse. Y él dice, además, el que yo esté pues privado de mi libertad no va a cambiar nada, porque las cosas siguen su curso, siguen su rumbo, ¿no? Mónica, voy a volver a esos grandes perfiles con los que has trabajado, haciéndoles su análisis psicológico. La Mataviejitas, el Mocha Orejas, el Chapo Guzmán, entre muchos otros. Unos narcos, otros asesinos en serie. ¿En qué radica el placer que buscan los unos y los otros? ¿Qué satisface un narco y qué satisface un asesino serial? La serialidad, insisto, es una condición psicológica que te lleva a reofender de manera sistemática y crónica con la finalidad de satisfacer necesidades de orden emocional o de gratificación y estimulación sexual. ¿Qué pasa con ellos? Hay un asesino muy famoso que se llama Andrei Chikatilo. Él es ruso, bueno, era ruso porque ya lo ejecutaron. Y él decía, es que con cada homicidio que yo cometo, logro una paz de mente impresionante, o sea, me calmo, me tranquilizo, ¿no? Y sí, porque es algo similar al comportamiento adictivo, sigue un patrón similar, la serialidad sigue un patrón similar, o sea, llega un momento en el que yo platicaba con uno de mis violadores seriales y le decía, es que, ¿en qué momento es cuando tú decides salir y violar a una mujer? ¿No? Dice, es que yo estoy sentado viendo la tele, están mis hijos ahí haciendo sus tareas y demás, y de pronto me viene como esa necesidad, ¿no? Esa necesidad que empieza a crecer y que yo no la puedo controlar. Entonces me paro, le digo a mi esposa, vuelvo en un rato, y es cuando salgo y voy y cometo la serie de violaciones que cometo, ¿no? El narcotraficante busca satisfacer necesidades materiales, económicas, de la administración de territorio, etcétera. Entonces, eso es lo que diferencia a una persona con una condición serial de una persona de la delincuencia, de otro tipo de delincuencia, ¿no? Mónica, tú te sientas frente a un personaje como la Mataviejitas, uno de los casos que también fueron muy famosos en América Latina, una mujer profesional de la lucha libre que se convierte en empleada doméstica y después en una asesina serial de adultas mayores. Pero tú estableces una especie de vínculo con ella. Está la famosa foto en la que tú la acompañas en el matrimonio que celebró en prisión. ¿Cuáles son esas líneas éticas y afectivas que se pueden o que no se pueden cruzar? Bueno, el principio básico es nunca olvides con quién estás o ante quién estás, ¿de acuerdo? Yo trabajé con Juana Barraza Samperio, que es justamente la Mataviejitas, que
terminó por asesinar adultas mayores. No todas las que le adjudicaron las mató. Eso es un hecho. Pero yo me vinculo de la parte humana de ellos. Y además es estrategia también. Es una estrategia porque de esa manera, verlos a ellos actuando en otros contextos, no solamente dentro de su dormitorio o del espacio en el que tenemos mutuamente para poder hacer el perfil criminológico, se abre una ventana impresionante de poder verlos comportarse dentro de otros contextos. Entonces, a mí, en la parte criminológica, me es sumamente fructífero el poder hacer eso. Este cuadro me lo regaló Juana Barraza Samperio, conocida como la Mataviejitas. Ella me lo escribe y me pone: para una gran amiguita, muchas gracias por el apoyo. Dios te bendiga y te proteja donde quiera que andes. Mónica, ¿y un asesino serial, un violador, un psicópata se arrepienten? ¿Ellos son conscientes del dolor que generan? Desde luego que, como en el asesino serial, justamente por definición, es una persona que comete tres o más actos, ya sea de canibalismo, de violación, de asesinato, etcétera, y después de eso tiene un periodo de enfriamiento entre cada evento criminal en el que vuelve a su vida común y corriente y normal, exactamente. Entonces, muchos de ellos experimentan primero una depresión terrible, porque lo que habían venido fantaseando, porque todos los crímenes, con excepción de que sea un asesino desorganizado, pues los planean en su fantasía y los recrean una y otra vez y se imaginan cómo va a ser este crimen que van a cometer y demás. Cuando lo llevan a cabo, se dan cuenta de que no fue tan maravilloso como en la fantasía. Entonces, sí, algunos sí se arrepienten. Los que no se arrepienten son los que son psicópatas. Mónica, ¿un narco se arrepiente? No todos los narcotraficantes son psicópatas. El Chapo, por ejemplo, en su caso, o algunos otros narcotraficantes con los que yo trabajé, sí muestran un arrepentimiento auténtico de ciertas situaciones que han vivido en su vida, no de ser narcotraficantes. Sí, claro que lo hay arrepentimientos. Por ejemplo, el Chapo se arrepentía mucho de no haber podido pasar más tiempo con sus hijos cuando estaban pequeños. O sea, eso es algo que a él le movía muchísimo, ¿no? El hecho de decir, es que pude haber pasado más tiempo con mis hijos, pero pues por mi trabajo no lo hice, ¿no? Actualmente, numerosos países de América Latina están debatiendo sobre, digamos, reinstalar la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Mónica, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que la pena de muerte en países como los nuestros vendría a hacer más daño de lo que podría solucionar. El aumento de penas solamente te lleva o nos lleva a una concurrencia de delitos. Los secuestradores, a mí, algunos de los secuestradores con los que he trabajado, o sea, yo no voy a decir que secuestré, porque por secuestro me pueden dar hasta 150 años. Entonces, lo que hago es secuestro a la persona, la tengo en cautiverio una serie de, o sea, un tiempo donde puedo abusar sexualmente de ella, donde puedo abusar físicamente de ella, etcétera. Después la mato, después la mutilo, la desmiembro y luego voy y la esparzo por ahí y se acabó. Si por matarla, lo máximo que nos dan es 40 años, pues mejor matamos y la escondemos y la disolvemos en ácido y nadie supo qué pasó. Pues no hay cuerpo del delito, ¿no? Mónica, tu salud. ¿Duermes bien? ¿Tienes pesadillas? ¿Cómo te sientes? Sí, mi salud se ha visto muy, muy dañada, digámoslo de esa manera, porque primeramente porque pues mi vida no es una vida normal, ¿no? Todos los años he sido objeto de una
de una cirugía, ¿no? Ya no tengo órganos, entonces yo creo que, bueno, sí los tengo, pero ya me quitaron el apéndice, la vesícula, la matriz, inclusive los riñones, me operaron 6 veces en un periodo de 4 meses de los riñones. Entonces, claro que se ha visto mermado. Y la parte del poder dormir, claro que en un inicio tenía unas pesadillas brutales, desde luego que sí. Y lo que he aprendido con el tiempo y lo que he manejado en terapia ha sido el cómo poder vivir con ello, ¿no? Convivir con esa parte oscura del ser humano con la que yo tengo que lidiar día a día en mi ejercicio profesional. Pero sí, tengo que llevar terapia y tengo que llevar tanto psiquiátrica como psicológica. El psiquiatra me ayuda con medicamento para dormir. Entonces, eso es importante. Mónica, tú dices que trabajas con el lado más oscuro de los seres humanos, pero yo puedo percibir que hay mucha luz en ti cuando dices que la alegría de tu trabajo es que puede prevenir crímenes. ¿Qué cosas te hacen feliz? Háblame de esos momentos en que te permites ser frágil, ser vulnerable, ser lo que son los hombres y las mujeres en la vida real. Creo que de antemano soy una mujer diferente a lo ordinario. O sea, no soy una persona ordinaria. No llevo un estilo de vida ordinario, porque incluso si yo me quiero salir a comer a algún lado, tengo que llevar seguridad, tengo que estar consciente de que pues eso genera una vulnerabilidad, ¿no? en mi persona. Entonces, pero claro, mis hijas, mis perrijas son 3, son 2 bulldog franceses y una mestiza que rescaté, porque yo me la paso rescatando animales. Sí, yo estoy como la fe que he perdido en la humanidad la he depositado en los animales, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que luego ando rescatando animales, los llevo, les pago todo su tratamiento y demás para que puedan ser elegibles para adopción. Mónica, y a pesar que nos dices que has perdido fe en la especie humana, ¿tienes esperanza en el mundo con todos estos violadores, psicópatas, asesinos? ¿Crees que es posible un mundo mejor? Claro, no, totalmente. De hecho, el poder trabajar en lo que yo hago, los perfiles criminológicos para identificar pues, situaciones y momentos, eventos traumáticos, los factores, ¿no?, que se mezclaron para que una persona terminara siendo un delincuente y poderlos usar en prevención en los que apenas vienen, es una maravilla. Si yo no tuviera esperanza en que pueden ser incluso ellos, a las personas a las que yo trato, entrevisto, que ellos tengan una segunda oportunidad, si yo no lo considerara de esa manera, no podría trabajar. Mónica, la lección más profunda que te ha dejado el ser quizás hoy la criminóloga más reconocida de América Latina. La violencia está en cada uno de nosotros. O sea, esa es la mala noticia. Yo también puedo ser capaz de ser violenta y convertirme en un agresor, en una víctima, ni se diga, ¿no? Entonces, en el poder entender que yo también puedo y tengo una parte, como todos los seres humanos, una parte como muy oscura que nada más que no le hemos dado rienda suelta, en esta parte de decir, eso es lo que me diferencia a mí de él. En esta necesidad de entendimiento mío por la mente criminal, es el decir, claro, yo también tengo esa parte, pero yo por esta razón y esta razón y esta razón no la he, vamos, dejado, vamos, no la he utilizado o aplicado. Y el hecho de decir que hay una oportunidad siempre para todos. Mónica, ¿hay algo que las madres y padres de familia podamos identificar cuando hay un psicópata, un asesino en serie, un violador cerca a nuestros seres queridos? ¿Hay alguna manera de protegerlos? Hagan caso a sus hijos, a los focos rojos que empiezan a ver en sus hijos, y hay cosas que podemos ir identificando de nuestros propios hijos, tanto ya sea de ellos para poderse convertir en personas violentas o de que alguien los está violentando. Y yo creo que es importante para los padres y también para las personas que trabajan
en las escuelas y demás, notar estas diferencias cuando tu hijo se empieza a aislar, cuando tu hijo tiene terrores nocturnos, que están chiquitos, por ejemplo, o ya en la adolescencia, si tú empiezas a notar que tus hijos o tu hija o tu hijo anda metido con amigos que no son muy... Porque los amigos moldean también mucha parte de nuestra conducta. Entonces, vean esos focos rojos y no minimicen la situación. No digan, ay, claro, es que nosotros... No, mató un gatito, pero pues porque... No, señora, si usted está viendo que su hijo acaba de matar a un gatito, hay que prestar atención a esas señales, definitivamente. Mónica, gracias por representarnos a las mujeres con tanta altura y tanto profesionalismo, con tanta entereza en un mundo que ha sido tradicionalmente muy masculino. Lo has hecho incluso dejando parte de tu salud en esto y lo has hecho buscando un mundo mejor. Gracias, Mónica, por acompañarnos hoy en Fuerza Latina. No, gracias a ustedes por invitarme y de verdad que ojalá esto inspire a más mujeres y también a hombres, ¿por qué no?, a que entren a estudiar esto, porque podemos cambiar el mundo. Todavía tenemos posibilidad de hacerlo con nuestro granito de arena. El municipio de Hispania será nuestro invitado especial este domingo a Huellas Colombianas. Desde Hispania, tierra de samanes, Teleantioquia emociona. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. CDA Revitécnica Itagüí, cerca a la estación Itagüí. El mejoramiento del aire y la seguridad vial, nuestro compromiso. Instituto Antioqueño de Refrigeración, hágase técnico en reparación de todo tipo de lavadoras, clases mañana, tarde y noche, posibilidad de empleo 254-8424. Encuentra en Vicende nuevas tendencias para remodelar tu hogar. Visítanos y atrévete a construir con productos marca Eurocerámica para que juntos reformemos tus espacios. Cumpla su sueño de estudiar, tener casa propia y mejorar sus finanzas con servicios de crédito y ahorro. 444-0226. Miraflores Campestre, lotes urbanizados en San Pedro de los Milagros. Áreas desde 2.631 metros cuadrados. Amplias facilidades de pago. 312-230-9501. En la Clínica Odonto Expertos queremos verte sonreír. Pide una cita para una limpieza gratis. Aplica solo para mujeres. 448-9844. Síguenos en Instagram como @odontoexpertos. RDTS de Medellín y Río Negro, certificados en Estados Unidos en reparación y mantenimiento de cajas automáticas. 30 años de experiencia y la mejor atención para usted y su vehículo. ¿Estás buscando local para poner tu negocio? Visita el Centro Comercial Bosque Plaza, al frente del Jardín Botánico. Conexión directa con la estación Universidad del Metro. Bosque Plaza, somos parte de vos. Casa Ferretera, distribuidores autorizados de Steel. Llámanos al 444-2388 y déjanos asesorarte. Guadañas, motosierras, fumigadoras y todo lo que necesitas en un solo lugar. Reformar con mano de obra de calidad sí es posible. Encuentra en Picende nuestro aliado Construideal, experto en mano de obra para remodelar tus espacios. Contáctanos. ¿Tiene duda acerca de su pensión? Agremiación Digore, todo en seguridad social, lo asesora, traslada de fondo y lo afilia como trabajador independiente. www.digore.com. Invierte tus cesantías en ese proyecto que tanto sueñas. Remodela con Credit Miranda, 444-0044, 320-797-5514. Depósitos Miranda, es construcción y remodelación. Los productos Infinita facilitan día y noche lo que tu vida necesita. Pégate al ahorro y calidad infinita. Confía en Infinita, productos con satisfacción. Infinita. Tenemos la producción más grande de tejas de barro. Te llevamos e instalamos desde una teja, 4.900, todo incluido. IVA, transporte y mano de obra. Únicos con 10 años de garantía. Aplican condiciones. Monpirri presenta su nueva colección. Ventas al por mayor y al detal. No te dejes confundir. Exige el original. 511-9999. En Casa Ferretera, compra tus productos de ferretería a un clic en www.casaferretera.com. Todo en ferretería.
Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Hay un arroz que se eleva en la cocina para hacer de cada comida una experiencia inolvidable.